Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy. Hemos llegado al viernes, vamos con los detalles de la información. Se realiza en este momento en Coacalco el Micafest 2019 para celebrar este Día de Muertos en el Centro Social de Potrero de la Laguna. Me enlazo con Alberto Carrillo, que tiene más información. Adelante, Beto, con tu reporte. Así es, Carlos, mucha a la gente la que se acerca aquí al Micafest 2019, organizado por el gobierno municipal de Coacalco, encabezado por Darwin Eslava. Comentarte que son muchas las ofrendas las cuales fueron instaladas por distintas instancias del gobierno de Coacalco y que figuran a través de las reliquias y adornos de cada uno de los estados de la República. Cempasúchil, incienso, multiplicidad de colores y muchos dulces han hecho del Micafest 2019 una experiencia sensacional para todos los asistentes del municipio de Coacalco y también sus alrededores. Remarcar que la mayoría de los asistentes han llegado hasta este punto mostrando sus grandiosos disfraces. Esta es una tradición milenaria en la que el municipio de Coacalco ha puesto empeño para preservar así, a través de esta exhibición totalmente maravillosa, mucho empeño el que pone el municipio de Coacalco. Estas ofrendas permanecerán el día de hoy, 1 de noviembre, y mañana sábado 2 de noviembre. Estas son algunas de las palabras de diferentes directores de gobierno de Coacalco. En esta nueva administración se le ha dado prioridad no nada más hoy al tema de muertos. Hemos hecho varios eventos en el transcurso de estos 11 meses donde la prioridad ha sido rescatar nuestras tradiciones, rescatar espacios públicos, pero también integrar y que haya más participación ciudadana. Entonces ahorita el tema cultural en Coacalco se vuelve fuerte, sólido, pero también importante para atender otras necesidades y otras exigencias que tenía la población. Y nuestro principal llamativo a la ciudadanía, lo que más les gusta, pues es el concurso de disfraces que tenemos, que va a ser bastante interesante. Tenemos 112 participantes, 112 registrados, donde al primer lugar van a ser 50,000 pesos, al segundo lugar van a ser 30,000 pesos y al tercer lugar se le van a dar 10,000 pesos de premio. Es una parte de la identidad de nuestros jóvenes, niñas y niños, en donde se sientan identificados con su país, pero sobre todo con las tradiciones que tenemos tan hermosas aquí, y obviamente Coacalco no podría ser la excepción. Esta ofrenda es de Dirección de Bienestar Social, es Baja California. Tenemos el arco de Cortés, obviamente tenemos varios platillos aquí como es pescado, mariscos, todo es con material de reuso reciclado, cartón. Observan, las velas son agua con un poquito de aceite y un pabilo, todo es completamente de reuso reciclado. Queremos esa parte ecológica, fomentar también en nuestros niños, en nuestras niñas, no tan solo las tradiciones, sino también la preservación de nuestro medio ambiente. Pues se repartió entre las principales direcciones y algunas de las dependencias del ayuntamiento, un estado por dirección. A nosotros nos tocó el Estado de México y están los 32 estados de la República representados aquí, cada uno con sus tradiciones. Aquí tenemos una explicación más o menos concisa de lo que cada ofrenda representa y de lo que cada estado prioriza cuando ponen las ofrendas, ¿no? Más tarde arribó el presidente municipal de Coacalco, Darwin Eslava, para avalar la calificación del jurado junto al cronista municipal sobre este concurso que se hizo de disfraces y también de fotografía. La invitación para que asistan aquí al Micafest 2019, organizado por el municipio de Coacalco, en donde también se está viviendo mucho ambiente y vemos mucha la gente la que se acerca a estas ofrendas maravillosas organizadas también por cada instancia. Regresamos contigo, Carlos. Gracias, Alberto Carrillo, con la información desde este Micafest 2019 en Coacalco.